Son pocas las mujeres que son polifacéticas en las actividades deportivas. Alejandra Guerrero ha sido escarapela FIBA pitando eventos nacionales e internacionales, como también en torneos locales en baloncesto. También es monitora de natación con el Club Odas en la piscina olímpica David Adá Salcedo. Practica el ciclismo de montaña y el ciclismo de ruta. Fue la única mujer que tomó parte en la etapa hacia el municipio de Ábrego el domingo anterior. Muy contenta en el día de hoy por participar, es mi primera competencia, por decir así, o como llaman ellos, chequeo. Rico, me gustó. Desde hace 3 años estoy practicando montaña, llevo unos poquitos meses en ruta, me ha gustado mucho, complementa mi entrenamiento físico deportivo, me sirvió muchísimo, tanto ruta como montaña, en los encuentros deportivos que tuve, en la Copa Nacional de Baloncesto, grande, reto grande cada uno de mis juegos, tuve que doblarme en muchos de esos días en esos juegos que eran semifinal, cada juego era una final, entonces me sentí muy bien físicamente y por eso me motivo en practicar este lindo deporte. Me ha gustado mucho, me ha servido demasiado, todos sabemos las bondades y los beneficios que tiene hacer actividad física y más este deporte que, mejor dicho, está uno en contacto con la naturaleza, conoce uno muchísima gente. Tuve la oportunidad de estar hoy en este chequeo con Master B, con los demás experiencia, digo yo, y eso ha sido pues gratificante. Logramos captar en nuestras cámaras la imprudencia de algunos conductores, especialmente de carros, que no respetan las competencias ciclísticas en vía de alto flujo vehicular. Sí, por eso yo como que la ruta no me gustaba, la criticaba mucho. Sientes que los carros en vez de darte la vía, más bien te cierran. Entonces es un deporte también de mucho cuidado y donde se le hace también un llamado. Sé que también mis amigos, mis compañeros, los que practican el ciclismo, también podemos ser imprudentes, pero ellos pues tienen, como quien dice, los cubren las llantas, su chasis, su carro, todo. Pero entonces nosotros, lo que nos cubre es nuestra piel. Entonces el llamado es eso, que cuidemos al ciclista. Yo pienso que en toda familia hay alguien que practica este deporte. Entonces pensemos también en ese ciclista que va ahí en la vía, en vez de echarle el carro encima, de protegerlo. La imprudencia es una de las mayores causas de accidentalidad en las carreteras y el llamado de Alejandra Guerrero está acorde con la situación que viven los pedalistas en las carreteras. Sin embargo, esta polifacética mujer seguirá siendo parte de todo tipo de competencias, sea de montaña o de ruta.